Listo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a. Esta es la continuación del video anterior, ¿cierto? Donde nuestro server enviaba cosas a los clientes, pero los clientes necesitan ¿qué? Leer. Entonces, public void room. Esperemos que funcione, ¿cierto? Ojalá, porque si no, de esto depende que podamos irnos tranquilitos a casa. Escuchar server, ¿sí no? Bueno, este server, entonces, ¿cómo debía escuchar? Sería crear como unos flujos de qué. De entrada, ¿sí no? No sé cómo dejarlo ahí. Escuchar server. Y aquí lo mismo es siempre, ¿cierto? Es lo mismo, pero ya ahora es. De la misma manera como el server escuchaba, de la misma manera los clientes escuchan, es la misma lógica, ¿cierto? Es la misma lógica. Pero entonces acá, creo que para que escuche, bueno, aquí hay otro socket, referencias, socket. Bueno, lo primero que toca hacer es inicializar las variables, ¿cierto? Y después, con esa referencia, ¿qué se puede hacer con la referencia? Se crea un flujo de qué? De entrada, para escuchar. Oiga, yo antes programaba más rápido, no sé qué me está pasando, me estoy durmiendo mucho, ¿sí? 2 años, ¿cierto? ¿No? Entra igual al mío. Creo que era así, ¿cierto? Bueno, era así. Listos. Y si hay excepciones, siempre imprímelo, ¿cierto? Sí, si hay errores. Mentiras, ¿cómo es que se imprime? Ahí hay un paréntesis de más, ¿no? Bueno, el caso es que para leer. ¿Cómo sería un ciclo infinito de leer? Sería algo así, ¿cierto? Algo así como entra punto. Pero algo así ya sería el server me dijo. ¿Cierto? Bueno, eso sería para leer. Para leer. Y la pregunta es, ¿hay que añadir esta clase de proyecto? Sí. Se llama escuchar server. Ah. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para escuchar server? Sería que aquí el cliente cuando arranca, aquí. ¿Cómo le colocamos ahí? Como por acá, ¿cierto? Objeto escuchar server. Null. Uy, ¿qué pasó ahí? Algo así. Y le pasamos el socket. Y él debería. ¿Debería qué? Arrancar ese proceso. O sea, él solamente una vez dice que hay un error. ¿Dónde está el error? Es tan raro, ¿sí? Dice que debe ser reportado. Ah, bueno. Aquí no hay cuál es el error de este código. Así es lo preguntan en la certificación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el error? Que esta instrucción tiene que estar dentro del bloque try-catch. Y si no, paila. Eso me lo pregunta la certificación, le dicen, ¿cuál es el error? Y uno dice, no, está bien, no. Sí, me acuerdo de esa. Esa es una pregunta bien clave. Y uno, pero eso es bueno, a ver.
Nelvin le coloca la ayuda y dice, no, por otro ahí, Tim. Y listos. Bueno, está nuestro cliente escuchando. Pero, ¿cómo hacemos? Tocaría. No, yo creo que sí, arranquemos el server de una. ¿Dónde era que está nuestro server? Arranquémoslo a ver qué hace. Ah, bueno, pero nuestro server sí ya estaba leyendo todo, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde era que nuestro server leía? Servidor. ¿Dónde era que era? Me se me olvidó ya. Acá. Un proceso de atender cliente. El cliente dijo, ¿dónde es que teníamos esa vaina? Se me olvidó. Me perdí, sí. Llega un y el objeto lista, ¿dónde está? Añadir, mostrar, estar. Y no, y falta otro, ¿no? Es el nodo acá. El nodo. Cuando creamos un cliente, le enviamos que y la palabra enviar no la estamos enviando en ningún lado, sí, ya la hicimos. Como que sí la hicimos, ¿o no fue? ¿Dónde fue que hicimos esa vaina? ¿Quién se acuerda? Acá, ¿no es? Leemos el cliente. Entonces, ¿aquí qué toca hacer? ¿Enviarle a quiénes? A todos. ¿Y cómo hacemos para enviarle a todos? Ahí está el problema, ¿cierto? Yo voy a hacer algo bien chambón. Voy a colocar una variable estática, ¿se acuerdan para qué era eso? ¿Acuerdan que es una variable estática? No, ¿les suena? Una variable estática. Lo voy a hacer así para que la variable, para garantizar que el objeto lista va a ser uno en todo el servidor y no se van a crear dos objetos lista. Porque si no, ¿qué tal dos objetos lista? Se nos despapaya eso. ¿Y por qué yo voy a hacer así? Porque ustedes pueden mirar que aquí el cliente está leyendo, pero este es el proceso de qué? De cada cliente, o sea, ¿es cuál proceso? Es estos procesitos verdes, estos procesitos rojitos. O sea, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer referencia a una lista interna. Tengo que hacer referencias a la lista de quién. A una única lista del servidor. ¿Y qué tal yo mete dos listas? Es papaya. La lista solo hay una. Solo hay una lista. Por esa razón, le digo acá, servidor, objeto, lista, enviará todos. ¿Y qué le debo enviar? El mensaje. Pero si sí observan que no tuve que crear un objeto servidor, ¿o sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Para eso es una variable estática. Para que yo nunca le diga que objeto servidor, crear un objeto servidor, no. Sino es un objeto, el objeto lista, que está en la clase servidor. O sea, el objeto no le pertenece a otro objeto. El objeto le pertenece a una clase. Uy, esos patrones de diseño ayudan mucho. Vamos a correrlo a ver. Dice que va a iniciar y está iniciando. Iniciemos el cliente a ver qué hace. Build run. El server me dijo, yo no sé por qué razón este chat no funciona todavía si yo soy perfecto. Uy, o sea que le llegó al mismo por lo menos, ¿o no? El mismo le llegó. Vamos a crear otro qué. Otro cliente. Pero no vamos a cerrar este, porque este ya está. Porque ya no se cerró el cliente. Porque ese cliente está qué. Esperando mensajes en el server. Entonces ahora voy a crear otro cliente. Ahora sí ya se van a ver varias qué. Varias ventanas. Entonces, ¿cómo creamos otro cliente? Otro RealJ. Por eso utilizo RealJT y no NetBeans. Abrir NetBeans a toda hora. Suele ser una vaina traumática, ¿o no? Entonces le digo abrir. Oiga, ¿dónde está el cliente?
¿Dónde está cliente? Voy a abrir otro cliente. Entonces, miren que tengo cuántas aplicaciones cliente. Esta y tengo esta. O sea, realmente, si usted lo quiere ver bien, bonito, ahora sí tengo dos clientes activos, vean, son estos dos. Ahora sí tenemos dos clientes activos, activos. Que la verdad que era cierto. Pero este cliente va a decir otra cosa. A ver, digamos que diga otra cosa, porque si no, soy el segundo. Soy el segundo cliente. No digo mucho. Y listos. Ahí está. Entonces vamos a compilar el segundo cliente y le voy a decir que run. ¿Qué dijo el segundo cliente? Quiero que observen. Uy, funcionó, ¿cierto? ¿Qué dijo el segundo cliente? Que el server me dijo soy el segundo cliente, no digo mucho. Pero en cambio, ese mensaje vamos a ver si le llegó a quién. Al cliente 1. El cliente 1 sí le llegó, vea. Un estudiante me decía una vez, profe, ¿y cómo hago para que qué? Para que el mensaje que había enviado el primer cliente le llegue al segundo cliente que se conectó después. Sí, estamos viendo, ¿no? Usted abre el WhatsApp y dice, ¡ay, tengo mensajes perdidos! Ojo, eso no es así tan fácil, ¿o sí? Porque es que es un mensaje a un cliente que se conecta después. ¿Qué toca hacer ahí? Guardarlo. Eso es, a ver, si es que no vas a pensarlo, de solo pensarlo da terror, ¿no? Y toca hacerlo, ¿no? Porque el WhatsApp funciona así, ¿no? Usted prende el WhatsApp y ¡tín! Tiene estos pendientes. Entonces, si no se puede enviar al cliente, tocaría dejarlo en una, ¿qué? En una bandeja de pendientes, en otra lista de pendientes, en el lado del servidor, y estarlo cada 5 minutos recorriendo, a ver si ya está. O detectar cuando el cliente se conectó. Cuando el cliente se conectó, buscar qué mensajes hay para él. Si se da cuenta del asunto también lento. Entonces, ese detallito de la gente a veces dice, profe, ya el edificio está hecho. Solo le estoy pidiendo que lo corra 10 centímetros al frente. Lo mismo acá. No, profe, ya está ya de hecho. Solo quiero que lo haga ahora en la web. Vamos a volverlo a hacer. Solo, ya está hecho, solo quiero es que ahora los clientes que se conecten, pues vean los mensajes perdidos. Ese detallito no es tan detallito, ¿cierto? Entonces, bueno, por lo menos hasta ahí funciona, ¿cierto? Ya hacerlo con la bandeja, que queda una lista de pendientes, no lo alcanzo a hacer hoy, porque se da cuenta que eso es largo, ¿no? Eso requiere su. Además que si le meto muchas cosas, de pronto se me estresan mucho, ¿o no? ¿Fue duro lo de hoy? Entonces, este chat vamos a dejarlo hasta ahí. No, pero ya funcionó, vea, por lo menos eso fue bueno, ¿no?